Bienvenidos a 1990, año movidito, y no solo porque Argentina casi vuelve a levantar la Copa del Mundo. Pese a las recordadas tandas de penales y el histórico triunfo contra Brasil, con el solitario tanto el goleador del equipo Claudio Caniggia, la selección argentina quedó a un paso del bicampeonato. Cayó ante Alemania por 1-0 y tuvo que conformarse con el segundo puesto. Sin embargo, a lo largo de ese año hubo numerosos sucesos, tanto en el país como en el resto del globo, que no pueden ser pasados por alto, más allá del mundial que tuvo a Chao como mascota y la canción. No te imagine. El mexicano Octavio Paz ganó el Premio Nobel de Literatura de ese año, pero no fue lo más importante, porque a J.K. Rowling se le ocurrió la idea del personaje de Harry Potter, protagonista de una de las sagas más famosas del mundo, que luego sería adaptada al cine. Sé ahora lo que era el negocio de la familia Corleone en Nueva York. En el marco internacional, Nelson Mandela fue liberado de la cárcel después de 27 años. El 2 de agosto comenzó la Segunda Guerra del Golfo con la invasión del ejército de Irak a Kuwait y por primera vez en su historia, Argentina, liderada por Carlos Saúl Menem, dejó de lado la neutralidad y envió tropas en contra de Saddam Hussein. Otra decisión polémica del presidente de la nación fue indultar a Videla, Massera y Viola, integrantes de la Junta Militar, a raíz de los continuos ataques del grupo paramilitar Carapintadas. El mundo del deporte tuvo más de una sorpresa. Mike Tyson fue noqueado por primera vez, el argentino Juan Martín "El Látigo" Coggi retuvo el título mundial de peso superligero y el país organizó el mundial de básquet. Pero los aplausos se los llevó Gabriela Sabatini, consagrándose campeona del US Open luego de vencer a Steffi Graf. En el torneo local, River se consagró campeón, sacándole 7 puntos de ventaja a un Independiente que no pudo seguirle al ritmo. Sergio Batista, José Cerrizuela y Ángel David Comiso fueron los únicos integrantes del plantel millonario que viajaron a Italia a defender la camiseta albiceleste. Si bien el Mundial es la cita futbolística más esperada por todos, 1990 fue un año en el que lejos estuvo de pararse el planeta. No te imagines.